Estamos en el periurbano de la localidad de Morrison, en el proyecto Cero Orgánico, donde hay una producción asociada y muy biodiversa entre distintos productores de este espacio territorial. En este momento ustedes están viendo de fondo una producción hidropónica, donde se producen distintos tipos de hortalizas, pero sin el agregado de insumos agroquímicos. Aparte de la idea de la asociación de los productores, tiene la posibilidad y el objetivo final de ser producciones limpias. Apuntar hacia la agricultura agroecológica, digamos, de la huerta, el criado de pollo, las gallinas felices que le dicen orgánica y el cordero, también criado con maíz orgánico, espele orgánico y todo orgánico, todo sanito. En hidroponía en este momento estamos haciendo lechuga morada, hoja de roble, lechuga verde, hoja de roble, crespa, mantecosa, se está sumando la rúcula y en un futuro hacer bancadas de arena para el cultivo de zanahorias, remolachas, todo eso que va a ser implantado ahí, todo lo con raíz. Es un conjunto de personas acá todas trabajando para hacer esto, ser orgánico. Bueno, en este momento se está vendiendo todo lo que es acá, la lechuga hidropónica. Y vamos en un futuro apuntando ya teniendo corderitos para vender, para hacerlos en bandejas envasados al vacío. Se distribuye por toda la zona, Belville, Villa María, Posse, Hernando, Las Perdices, Las Varillas, abarca toda la zona.